¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, hoy quiero hablarles sobre los eventos especiales, más que todo sobre el evento, los eventos de las cámaras. Bueno, ya sabemos que en estos eventos no se puede farmear, pero bueno, también sin farmear se pueden ganar los autos. Y se podría, no sé, en algunos casos invertir una poca cantidad de oro, pero pues los pocos eventos que yo he corrido no he invertido nada de oro. Así gané el M3, gané sin invertir oro, sino solamente lo gané con estos pasos. Espero que les ayude estos pasos. Si no pueden, pues me avisan y les explicaré de otra manera. Bueno, voy a empezar a explicarlo. En estos eventos, lógicamente, creo que ya sabemos todos que no se puede farmear. Ya había explicado en videos anteriores qué es el farmeo. Bueno, vamos a empezar con el orden de esto. Bueno, primer paso, día 1 y día 2, no hay eventos repetibles. ¿Qué se va a hacer en estos días? Obviamente correr las carreras normales, ganarlas todas, pero tratando de hacer la mayor cantidad de puntos con derrapes, rebufos, saltos, quemas, destrucción de policías, bloqueos, depende de la carrera como esté. Bueno, después de haber pasado estos dos días, el primero y el segundo, que no hay carreras de repetición, se abriría este. Obviamente tendremos que esperar, entonces va a ser un poco cansón esa parte. Listo, ya llegando a este punto, ¿qué vamos a hacer? Van a jugar la primera carrera normal. Esta normal la gana. La segunda, listo, corremos esta y desbloqueamos la carrera repetida. O sea, digamos, solamente esta parte. Esta la volvemos a correr, como ya tendríamos 5 tiquetes, gastamos una en esta y la otra en esta. Quedarían 3 tiquetes y los 3 repetiríamos esta carrera. Así ganaríamos dinero y algunas piezas para ir subiendo. Bueno, algo que se me olvidó explicarles en estos dos primeros días es todo el dinero que ustedes hayan hecho, tanto de esta carrera, de este día, como este, no vayan a gastarlo, guárdenlo. Ténganlo ahí fijo. Simplemente gástenlo en piezas que logren llegar a los PR de estos requisitos. Lo mismo con este. Cumplen los requisitos, pero no vayan comprando piezas. Las piezas las vamos a comprar después, por ahí en el tercero o cuarto día, que tenemos ya más opciones de recoger dinero y de repetir carreras. Bueno, haciendo el paso que les había dicho, como estas carreras, cuando las repeticiones restantes ya no están, son 13 horas para volverse a reanudar. ¿Qué vamos a hacer en esas 13 horas para no perder el tiempo? Ya seguimos con estas dos. Con estas dos de acá. Listo, después de haber hecho esas dos, vuelve otra vez. O sea, aquí son 13 horas. Aquí las 13 horas ya se habrán disminuido. Los 5 tiquetes son 5 horas, quedarían como unas 8 horas. Y haríamos lo mismo con estas. Con esta, igual exactamente. Se repite hasta terminar las repeticiones. ¿Qué va a hacer? Eso nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si corremos todo al tiempo, todo al tiempo, estas tres carreras, ¿qué va a pasar? Que van a tener el mismo cronómetro, las mismas 13 horas van a estar ahí fijas. Si no, digamos, se cumplió, por ejemplo, lo que estamos haciendo, se cumplió las 13 horas de esta, pero tenemos bloqueadas estas dos. ¿Qué va a pasar? Que antes de que se abra el día 4,
no vamos a perder tiempo, sino vamos a tener más carreras para realizar. Digamos, volvimos a hacer esta, la número 2. Ya se había bloqueado esta, pero tenemos desbloqueado esta. O sea, es como decir unas pausas. O sea, es como tener constancia de carreras para no perder el tiempo, para tener más plata y más piezas. Ya reuniendo una buena cantidad de dinero y obviamente corriendo y ganando los requisitos del PR de esta carrera, de este día, esa es como la manera de farmear para estos eventos, porque así va a ser más fácil tanto conseguir piezas, ir modificando el auto, pero como todo parejo, que tengan las mismas estrellas. Aquí lo tengo, por ejemplo, ya un poco más avanzado. Eso, que el que menos tengo avanzado es este, me falta una pieza. Tendría que esperar o a la tienda o repetir las carreras que me generan esa pieza. Vamos a mirar. Bueno, por el momento no me sirve ninguna pieza. Y así sucesivamente con estos días. Ya tenemos más carreras para realizar, para desbloquear. Y si ven, por ejemplo, me quedan 7 horas para desbloquear este. ¿Qué hago en esas 7 horas? Lo mismo, seguir repitiendo carreras. Pero no voy a escoger la que más me da dinero. No, eso es, aquí en esta parte no importa. O bueno, sí importa, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí, el truco está aquí, en que el auto se mantenga parejo, totalmente parejo, para que el PR, los requisitos de las carreras, las últimas carreras, no tengamos que esforzarnos mucho, que no nos exijan tanto y no estar perdiendo tiempo y perdiendo tiquetes. Ya cuando se abra el día 6, ya vamos a tener el auto ya muy alto, ya que se nos va a hacer bastante sencillo pasar las carreras. Lo mismo pasará con el día 7, exactamente igual. ¿Qué va a pasar con eso? Que el tiempo restante, el que está acá, cuando lleguemos al día 7, vamos a tener por lo menos un día con 10 horas, sería lo máximo. Serían 34 tiquetes en el séptimo día. Va a ser tiempo suficiente para ganar el auto sin invertir oro y construyendo las piezas en el rango alto, esas moradas, tenerlas completas si quieren. Aunque bueno, es un poco difícil porque pues farmeando se pueden comprar los kits, estos kits de acá que salen con dinero de juego. Pero lo importante es ganar el auto. Bueno, otra cosa que les quería decir es que en el evento, en este evento, en el del diablo, en las carreras diabólicas, este evento está dañado, tiene un bug. Bueno, ¿cuál es el error acá? Ya les voy a explicar con una foto que conseguí por Facebook. Bueno, aquí está la prueba. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las piezas no se ven aquí, como podemos ver en la foto. Sí, no se sabe, está bugueado. No se sabe cómo está, cómo sería el orden. Entonces estaríamos perdidos. Aquí en el PR 605 es en el primer día. Creo que el segundo día está exigiendo 618, pero ¿cómo vamos a lograr llegar a 6.18 cuando tenemos 6.5 y no hay carreras repetibles y no se puede farmear? ¿Cómo vamos a llegar a ese valor? No se puede. La única manera sería invertir oro, pero
Para mí sería algo ilógico invertir oro, por lo menos unos 700 de oro. Y yo creería que eso es poquito, porque habrían que gastar varias piezas para llegar a 618. Invertir oro en los primeros 2 días, o sea, sería una pérdida de oro y una pérdida de tiempo jugar este evento. Lo que yo recomiendo es jugar los otros, porque en los otros no hay error. En los otros, como podemos ver, pues no hay error. Bueno, vamos a esperar que cargue y ya les sigo explicando. Listo, ya volviendo con este, con el diablo, es preferible no hacer este evento porque nos va a pasar ese bug y vamos a tener que perder 7 días. Sería una desventaja para nosotros los que no pagamos dinero real, porque pues como saben, los que no pagamos pues solamente tenemos una camarita disponible fuera del evento en directo. Mi recomendación es hacer los otros eventos, por ejemplo el que estoy haciendo, el del Corvette, que pues, para mí está muy sencillo, y los otros eventos, estos, cualquiera de estos, porque hasta el momento que tengo entendido, lo único que tiene error, el bug, es el diablo. Es un auto muy bonito, yo también lo quisiera, pero bueno, es preferible evitar eso. Ya me imagino que los administradores del juego lo solucionarán en la otra actualización, pues habrá que mirar eso. Bueno, otra cosita que les quería compartir, pero ya es directamente en el taller, es sobre esta nueva opción que son mis autos favoritos. Yo en ese punto no escogería ahí mis autos favoritos, sino lo utilizaría para mis proyectos. Por ejemplo, estos son los autos que yo quiero construir. Esto es un ejemplo. Mi próximo proyecto es este, el que estoy realizando, el del GTR. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto? Para poder completar el nuevo capítulo que sacaron en esta actualización, que es este, que la verdad me parece un poco exagerado los requisitos de este capítulo, porque nos están pidiendo 880 para una carrera. O sea, si están pidiendo este valor, no me imagino los otros valores de estas carreras. O sea, no me puedo imaginar este valor, no me puedo imaginar. Podría ser unos 900. Y el único auto gratis del juego que podríamos construir es el GTR, pero llevará bastante tiempo. Para mí me va a llevar bastante tiempo. ¿Por qué me va a llevar tiempo? Porque me faltan los kits, estos kits. Tengo 7, por ejemplo, tengo algunos, estos no tengo ninguno. Porque en los días para sacar estos kits me he puesto a sacar los escáneres, porque estaba construyendo el Ferrari, el F40. Entonces, como salió ese capítulo, entonces pienso construir este para terminarlo y para pues ganar esos 10 planos del Lamborghini Aventador. Que la única manera de conseguir ese auto es en los contenedores gratuitos, o de pronto quizás en un futuro lo saquen en un evento. Bueno, o sea, el uso de esta parte yo lo doy así, ¿no? Mis proyectos. Un ejemplo, quisiera construir este, digamos el tercer auto que tengo planeado para construir, es, no sé, supongamos que auto, a ver, por ejemplo este Ferrari, y es más fácil porque digamos tú entras acá, digamos, bueno, necesito mis proyectos, necesito ponerle piezas, fácil, listo, ahí está, sigo modificando.
Y listo, amigos, eso es lo que le quería comentar, estos consejitos. Y espero que les haya gustado. Espero que se sigan informando. Cualquier duda que tengan, pregunten. Cualquier cosa que quieran aportar, será bienvenido. Si quieren que hable de algún, de otra cosa, pues lo haré. Eso sí, no tengo ningún problema. Y bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.